extenso país, la gran variedad de paisajes. Bastante similar es lo que pasa con la música, pero muchas veces nos olvidamos o no lo conocemos con la suficiente profundidad. Tenemos una riqueza en cuanto a géneros muy valiosa realmente, equiparable realmente a la variedad que tenemos de paisajes. De hecho, por ejemplo, la cantora venezolana Cecilia Todd, no sé si conocen la música venezolana, pero es también una riqueza increíble, muy interesante para nosotros, y ella siempre destaca la variedad de los géneros argentinos, hasta con cierta envidia. Bueno, un poco lo que vamos a hacer y lo que venimos haciendo siempre en este espacio, que algunos ya conocen y otros quizá están conociendo en este momento, es acercar aquellos géneros o aquellas regiones que tal vez no son las más visitadas por los músicos, o aquellas obras de autores anónimos, o autores poco conocidos, pero que no por poco conocidos son menos buenos que aquellos que han tenido la suerte de tener mayor difusión. Ustedes saben que a veces la difusión y la calidad artística no son cosas que necesariamente vayan de la mano. Entonces, bueno, simplemente los invito a este recorrido por los otros paisajes argentinos, los paisajes que se escuchan. Vamos a empezar con una canción de un gran autor argentino, rosarino él, Chacho Müller. La canción se llama Hay Soledad. Normalmente nosotros estamos muy acostumbrados a catalogar las obras argentinas según el género, chacarera, triunfo, tango, milonga. Y hay algunas que son inclasificables. Pasa incluso con temas que son bastante conocidos. Por ejemplo, El Arriero, de Yupanqui. Y en varias oportunidades le preguntaban a Yupanqui, ¿y esto qué es? ¿Es una samba? Y él decía, es canción. ¿Por qué todo tiene que ser algo que se encasille en algún género de los que conocemos? Entonces, bueno, vamos a empezar escuchando esta canción de Chacho Müller, Hay Soledad, en las manos de Candelaria Quiñones.